Bienvenido a nuestro programa Trochas y Senderos. Hoy nos encontramos desde el municipio de Sonsón. La verdad que rescatando muchas de las, digamos, de la forma artesanal de trabajo, como es el proceso de las pieles, digamos la curtimbre, lo que anteriormente se conocía como la tenería. Nos acompaña don Antonio Rodríguez, un hombre que lleva muchos años en este proceso. Don Antonio, bienvenido a nuestro programa. Gracias por esa oportunidad que usted nos da de mostrar todo este proceso de las pieles. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, por visitarnos. Y para yo con mucho gusto le informo cómo es que es en la parte del proceso de esas pieles. Bueno, don Antonio, usted, digamos, nos contaba detrás de cámaras que son muchos años que usted lleva en este proceso. Empecemos a contarle cómo llegan las pieles, digamos, a su establecimiento para hacer el proceso. Lo primeramente, hablemos de que yo hace más de 35 años que trabajo esto, que empecé a trabajar este. Con eso ya yo he levantado mi familia, toda mi familia la levanté. Los que quieren estudiar, estudiaron, y los que no, pues vinieron a trabajar conmigo aquí. Y lo segundo, las pieles llegan aquí de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? La piel fresca de uno que viene del frigorífico o el matadero, como se llama. Y la piel salada. Piel salada son las que uno, hay muchas personas que dedican a salar pieles. Salar quiere decir echarles una capa de sal para que la piel no se dañe. Entonces, uno, bueno, aquí puede resultar, ahora puede resultar 40 o 50 pieles. De pronto con otros, no alcanzamos a, muy poquitas para nosotros, entonces tenemos que recurrir a otras personas que tienen pieles, que se dedican a eso. Ya le compramos un lote de pieles después de 80 o 100 y ya va a empezar a procesarlas. A pesar de, digamos, de la tecnología, de todos los avances que han llegado, todavía las pieles se siguen trabajando, se siguen conservando, digamos, toda esta tradición de lo que son las pieles. Sí, sí, lo mismo. Es que el curtido siempre es el mismo, el proceso es el mismo. Lo que cambia es que primero nosotros lo curtimos artesanalmente, es directamente a 15 o 20 días que salía la piel, hasta un mes, tal. Ahora, en cuestión de 8 días está la piel. Ya está lista, o sea, ya ha habido avanzando. ¿Por qué? Por la cuestión de que los bongos, con estos bongos, entonces ya hace un proceso. En acá, lo que es los tanques, la piel ya demora 15 o 20 días en acá. Más el proceso viene a ser lo mismo, pero ya lo que es la materia prima viene a ser lo mismo. Lo que es demorado es porque va a sacar con más espacio, menos ligereza. Y porque no hay movimiento, ahí tiene que haber un movimiento manual, hay que estar las... Y lo que pasa, la piel puede quedar mucho mejor así. Más despacio, entre más despacio en las cosas, claro, mucho el proceso mejor. Más... Pero ahora la necesidad y ya... ¿Para qué va a demorar una piel más de 8 o 15 días? Bueno, digamos que estos son conocidos bongos. Bueno. Estos hacen más o menos el trabajo que hacen los tanques. No, lo hace todo. Este hace el proceso que hacen los tanques. Bueno, pero en un tanque yo puedo... Vea, yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Vienen las pieles secas, frescas. Entonces, eso sirve, se extienden las pieles extendidas. Ahí se empañetan con un poquito de cal y un poquito de sulfuro. Ya ellas enrolladas, se enrollan las pieles allá. Y allá esperaron 8 días. Se mueven hasta esperar 15 días que les caiga el pelo, porque necesito que el pelo les caiga, que esté sin pelo. En los bongos es el mismo proceso, pero más ligero, porque eso. En un bongo de estos, yo puedo echar lo que he hecho allá, 15 pieles, las he hecho aquí, o 20. La cal es la misma, lo que pasa es que ya, le he hecho la cal allá. Le he hecho más o menos agua, aunque el químico, el poquito de los burritos, y esto en 24 horas está pelada. ¿En 24 horas? Está pelada. Y en cambio allí se muere 15 días. Bueno, pero me contaba usted que el proceso allá es, o sea, la piel, digamos, es un proceso más lento, pero es un proceso, digamos, mejor, digámoslo así. Para mí mejor. Para usted mejor, sí. Usted es un hombre ya conocedor. Sí, mejor, porque puede quedar más calidad. Bueno, digamos que... Las pieles llegan, se les hace un proceso. De pronto tuve la oportunidad de conocer
La carnaza se extrae de la piel. ¿Qué es la carnaza? La carnaza, a ver cómo le explico que la carnaza es el revés del cuero. Por ejemplo, supongamos, manualmente, eso queda en tiras, así, en tiras que, vea. Eso primero se utiliza para la cola, para encolar cola. Que una barrita de cola, hasta se vendía mucho. Pero ahora, para encolar edificios, para empañetar, para cal y toda esa cuestión, entonces se vendía mucho. Pero ese siempre el olor y toda esa cuestión, ya eso puede ser pues, un olor maluco, muy bien, entonces ya. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora, como ya la máquina, la vendedora que se llama, que es donde la máquina hace ese trabajo. Hace ese trabajo, que ahora van a ver allá. Entonces, salen dos telas. La tela de la flor que la encima. Y la otra tela de la carne. Pues a veces da pedacitos como para uno curtir. Otras veces no. Entonces, ¿qué pasa eso? Eso ya tenemos unos tanques que se almacena, donde viene una empresa que se llama Carnacol. Nosotros prácticamente eso vendemos muy barato, muy barato, pero queda como para que lleves. De ahí, según me dicen ellos, de ahí pues eran la gelatina Royal, más o menos todo lo que llama gel. Todo lo que sea gel. Todo lo que llama gel, de ahí pues eran de la parte. Ya hay máquinas que hacen también este proceso de descarnar, pero usted lo hace... Nosotros somos artesanales, es que nosotros siempre... Usted es artesanal. ¿Cómo se llama, digamos, esta cuchilla o esto es lo utilizado para el descarne? Usted también me dice que es un machete. No, esto es para la piel, para sacar, para emparejar la piel, para dar el calibre que quiera uno. Talo con la descarnadora también. Yo llego ahí y en un banco de esos... Ya llega y le dan un calibre recinto, o sea, claro que ahora es muy poquito que lo utiliza. Y la descarnadora, que es esta, por eso se llama descarnadora. Donde uno le saca toda la carne, todo lo que es la carne de gordos y todo eso, porque eso, para que la máquina no sufra. Entonces saca eso que es, eso para comida para los animales, o sea, para los gallinados sirve. Claro. Sí, porque viene la gallina y es lo que mantiene limpio aquí. Mantienen limpio. Sí, a pesar de que... Bueno, don Antonio, digamos que este proceso, digamos, que es un proceso que se encuentra poca gente para hacerlo ya, por muchas razones, porque, bueno, van cambiando todo. Usted me contaba que esto es una empresa familiar. Sí, es familiar. Es que ya hoy en día la juventud como que llega alguien a trabajar como que ya no, como que no... como dijera, pues si en una casa hay tres o cuatro y hay dos o tres que les gusta, vienen a trabajar, entonces no da como forma de conseguir más gente. Y además es un trabajo que siempre es pesadito y todo eso, entonces le saca mucho el cuerpo en día a la juventud. Entonces... Bueno, usted tiene, digamos, todo su grupo familiar está aglomerado en este trabajo, bueno, en el manejo de pieles. En mí son cinco hijos. De los cinco hijos, hay tres que trabajan conmigo aquí. Los otros sí son profesionales. Bueno, gracias a las pieles, gracias a su trabajo, a su esfuerzo. No, y digo una cosa, a pesar de todo, ese trabajo me ha dado muchas satisfacciones económicas y... Personales. Qué bueno. No de plata, pero sí muchas satisfacciones. Claro, pero ver triunfar un hijo con su esfuerzo, con su trabajo, con ese trabajo, para usted es un orgullo, para todos, para los hijos también. Y aquí hay los tres hijos y todos, y no, ese trabajo, yo dejo mucho ese trabajo y no se sienten pues nunca que yo voy a dejar eso, como que... Bueno, pero aparte, digamos, de hacer el proceso a las pieles, de pronto se hace otro trabajo, digamos, para cubiertas, se hacen... ¿Ustedes también elaboran? No, también, aquí hay un hijo que trabaja, que también le gusta mucho la peletería, se llama la tablatería. También, claro, aquí hay dos fundas, que ya, pues, faltan ramalalas, pero mire... Este es trabajo hecho por un hijo suyo. Y ya, entonces uno, aquí hay tres que dedican a dos, a la curtimbre y otro a la tablatería. Qué bueno. Bueno, me faltan ramalalas y ya... Digamos, don Antonio... si uno quiere conservarle, digamos, el pelaje a una piel,
¿El proceso es diferente o el proceso es el mismo? La materia prima, lo que se gasta, es la misma cosa. El problema es que esa piel hay que trabajarla de una. Llegó, se sacrificó la res y ya dentro de la piel de una. Páguela y haga el proceso que tiene que hacer. Ya echen el piclaje. El piclaje quiere decir que es con sal, un poquito de ácido y queda para que no le caiga el pelo, porque es el que va a conservar el pelo. Bueno, digamos que el secado sí es al sol. El secado sí es al sol. Aquí, o sea, yo veo las pieles que son extendidas. Ahora si ven ahí, hay un estaqueo de unas pieles que se saquea. Nosotros en el verano, en el invierno sufrimos, perdón, en el invierno sufrimos mucho con esa versión. Porque, ¿para el secado? Para el secado, porque es que ya, llega uno por la mañana, esperanzado en sacar la piel, esperando hay pedidos, porque hay veces que hay peditos buenos. Y que no se puede secar por la cuestión de... O muchas veces extiende uno, tiembla, y ahí mismo, agua, arranca otra vez. Igual de uno mira el sol y de pronto es buena pared, entonces mantienes uno en eso. Pero en veranito no, veranito bien, pues déjelo quieto, que vea, hay pieles ahí, ya están por ahí. Vea el problema de la piel, cómo queda la piel con el pelo. Esa es la piel así con el pelo. Esta hace más de 2 meses que está por ahí. Esta ya es, ya ahí como está, pues. Ya está como está, patapís, más que todo patapís. Hay unos colores, ese color siempre quedó más, va a ir con colores más bonitos y toda esa cuestión. Pero este es el color natural. Es el color natural. De la res. Este es el de la res y mire que el pelo ahí está quietecito y puede usted hacer donde quiera que ya el pelo está ahí. Quietecito. Ya no tiene problema de caída, no tiene nada. Entonces, si la piel, bueno, pero supongamos, si la piel la quiere usted para hacer artesanía con ella, tiene que la piel muy suave. Y si es patapis, no necesita que sea tan suave, una piel más tiernosita para que quede el suelo. ¿El proceso más engorroso, más difícil de este es cuál? Digamos que hay que dedicarle más, hay que sacar más tiempo para ello. ¿Sabes que la práctica es el maestro? No. A uno le piden, vea, yo necesito un material para un ejemplo. Para changas, que se muchas veces para changas. Hay material del Gabón, ni muy grueso ni muy delgado, y todo, que es un changa que. Bueno, entonces ya uno más o menos sabe calibrar la máquina y ya. Bueno, maluco es trabajar la mano. Todo manual, pues. Así, manual, como se hablaba ahora. Pero de todas maneras, o sea, usted empezó un proceso manual. Y se ha ido mejorando, le han. He pedido, digamos, unas condiciones para usted conservar todavía su negocio. ¿Las ha cumplido, digamos, con el medio ambiente, con todo eso? Eso tratamos de hacer porque tratamos de que el medio ambiente, pues... No afecta al medio. No hay que hacer el medio ambiente. A veces, pues, hay a veces que se le pasa a uno por algo cosita, entonces ya le llaman la atención a uno y no venga a ver cómo... Pues lo importante es estar con el medio ambiente, porque uno tiene que proteger el medio ambiente. Bueno, si alguna de las personas que nos ven a través de nuestro programa Trocha y Senderos se quiere comunicar con usted, necesita de pronto de su trabajo. Ah, sí, yo tengo mi teléfono, que es el 321-621-0213, de Antonio Rodríguez. Don Antonio Rodríguez de Sonsón, un hombre dedicado, digamos, enamorado de su arte. Muy enamorado. Qué ya. Bueno, pues, conservar esto. Qué bueno que sus hijos sigan esta tradición. A pesar de que, para hablar un poquito, yo entré a ese trabajo como por necesidad, no porque me gustaba. La necesidad lo llevó a esto, ya, porque ya. Pero ya es. Ya me fui gustando y ya vi que. Y que ya era una manera de. Un trabajo más estable. De pronto no era que mucho, pero siempre ganaba un poquito más para mi familia. Entonces, pues, eso es lo que. O sea, es un orgullo para usted. Para mucho orgullo. Que empezó, digamos, sin querer. Digamos, la necesidad lo llevó, porque usted nos contaba detrás de cámara que. Mejor dicho, trabajaba la tierra con asadón, pero que hoy sí, mañana no, y empezó a ver este trabajo. Es más estable, más estabilidad, que es lo principal, de que uno dice, ya, yo, para no estar una parte de 2 o 3 días que vea que voy a entrar en ese trabajo más estable, pues la persona me ofreció, no, va a trabajar a ver si de pronto es capaz y es entendido,
y no, y mujer mañana, y ya, y 40 años, casi 40 años. Qué bueno, y sus hijos pues siguiendo este legado y esta tradición. Y ya, yo no creo, porque ya de aquí para el cementerio, creo yo. No, de todas maneras, hablemos lo que... Sí, claro. Porque es que ya, yo no me veo haciendo jadón, yo no me veo haciendo trabajo. Pero tiene ya un espacio, los hijos, orgulloso de estar. En ese sentido, sí, muy orgulloso. Bueno, de todas maneras, es de darle las gracias a usted, don Antonio, por esta oportunidad que nos da de conocer, digamos, de seguir esta tradición, de no dejarla perder, Dios quiera, yo también de agradecerle a usted por venir, por estar bien, estar pendiente de que también haya alguien que trabaja, es la artesanía y todo eso, que también... Bueno, don Antonio, de pronto nos va a mostrar allí unas partes donde se hacen unas labores como es el donde se saca la carnaza. Yo veo allí unos troncos, sí, donde se hace esa labor. Dices, vamos. Seguimos en nuestro programa Trocha y Senderos. Hemos en otra de las partes, una de las máquinas que hace un proceso. Don Antonio nos va a contar cuál es el proceso que hace esta máquina. Bueno, el proceso es que ya las pieles se almacenan allá, en la parte de allá. Ya este rodillo ya comienza a mover. Entonces la piel está, la flor y la flor de encima sale por aquí por este lado. Y la carne sale por aquí por debajo. Entonces ahí es donde uno ya. Y entonces ya esto. Se calibra para aquí. Entonces muchas veces. Vea que yo necesito un calibre número 3, número 4. Un calibre. Entonces ya ahí se calibra. ¿Y aquí la calibra? Dependiendo el cliente, pues, para lo que lo necesite. Para lo que necesite. Hay unas pieles que sean demasiado delgadas o vea. También pues, me faltó decirle ahora que todo el ganado no es el mismo calibre de los pieles. Hay que pieles de novillo, toro más grueso, entonces esas pieles de toro se utilizan para unas cosas más... Dependiendo también de la edad de la res. Exacto. Entonces la vaca, por ejemplo, pongamos la vaca, ya se utiliza para otras cosas más diferentes, la piel más delgadita, para otras artesanías. La piel de novillo es diferente a la... Ah, claro, porque la piel de novillo es puro grupón, pura falda. Falta que decir, pues, no, donde están suelas para zapatos, donde se hacen hasta las mismas sillas de montar y todo eso, que es donde que quedan. A usted le dicen, la necesito para tal cosa y usted ya separa las... Por eso uno muchas veces pregunta, ¿para qué necesita la piel? ¿Para qué la necesita? ¿Para qué necesita una piel de tal manera? ¿Y usted para qué? No es porque no le interese que puedo para... Para que por ahí, es no, para no. Quedarle bien al cliente, digamos. Yo necesito una piel para sacar unas pieles para alfombra. Para las baquetas, para digamos. Para las baquetas, alfombra, sí, alfombra y todo. Ah, está. Vea que necesito una piel muy delgadona para bastos de carriel. Bueno, es una piel demasiado delgadita. Bueno, digamos que esta máquina evitó todo el proceso manual. O sea, aquí saca la piel como usted la necesite, del calibre que usted la necesite. Bueno, todo el residuo que sale de acá, que... No, eso hay unos tanques especiales para eso. Unos tanques donde almacena. Que ahí es donde viene una empresa que se llama Carnacol, por eso que le comentaba ahora. Vea, que hay parte de esas de que a veces... Bueno, esto es lo que, esto es lo que se le va... Este, por ejemplo, mire esto que son... Lo que se le va quitando a las pieles. Mira, eso lo va quitando por ahí, que va quedando. Claro que esto a veces, cuando por ejemplo un toro da una tela fina, una pareja, entonces yo la utiliza la también. Utilizo para cortina. Pero el resto, esto para gelatina, lo que les comenté ahora, marmelos, chicles, no sé. Yo digo porque, yo me imagino, en mi concepto, aunque me gusta, yo digo que debe ser una voz muy especial para eso, para que quede bueno de
Y eso le corre mucho a eso, no sé. Sí, le... Le corre porque es que una persona hacer un viaje de Medellín para llevar eso para Manizales. Eso va hasta Manizales. Hasta Manizales va, hacia donde es el proceso de... Y me parece que en Manizales hace un proceso y me parece que eso va para el exterior, no sé, de todas maneras. Yo, a mí me interesa entregarle eso y ya... Claro, venderlo. Venderlo y aprovechar todo el subproducto. Aquí viene un cargador, o sea, una volqueta con una uña. De allá los tanques saca eso y aquí lleva con ahí por 8 o 10 toneladas se lleva. Bueno, digamos, nos contaba usted ahora que las pieles saladas tienen una duración, digamos, ¿de cuánto más o menos puede estar digamos, hablando? No, es que también depende de uno a un año o año y medio pueden durar. Yo tengo pieles, unas pieles que hay, tienen 6 meses. Entonces uno más o menos para no, cuando, a según como está el pedido, pues... hecha, si no se estanca mientras tanto a ver, mientras la cosa... Entonces, no. Si uno compra 20, 30, 50 pieles saladas, no. Estén bien saladas, me cuida. Duermo tranquilo. Bueno, digamos que la comercialización de las pieles, ¿se compran quiliadas, se compran al bulto? O como quiera. ¿Cómo es la comercialización? Más que todo hoy en día, más que todo, eso es quiliado. Siempre va uno, o se llama la feria, por ejemplo, la feria, las ferias. Ah, vea que el kilo, por ejemplo, como hoy en día, me parece que no sé, como 1.200 hasta 1.400 pesos el kilo. Entonces, ahí ya una piel puede pesar 30 kilos, este va a quedar valiendo 40, 45 mil pesos, hasta 50 según la calidad. Bueno, digamos que de los cueros sintéticos que han salido, de pronto ha desplazado un poquito el... Las pieles, digamos, natural, digamos. Bueno, unas cosas. Pero se sigue, pues, sí, unas cosas. Comercializando, sí, sí. Vendiendo. Porque es igual que... Vea, igual vamos al cuero, un ejemplo nomás que me dice para ustedes. Si usted va y compra un pantalón, un blue jean. Hombre, vea, y tan bacano, y le viene con una correa. Esa correa no le dura más de arriba de 1 o 2 meses. Bonito. En cambio, usted la correa de cuero, a usted la va a durar años. ¿Ve cuántas veces que tengo esa correa? Años. Entonces, vi la diferencia sí, de... Sí, sí, sí. O muchas veces, ¿verdad? Usted llega, pues si un cliente quisiera, por ejemplo, unos zapatos. Si quiere unos zapatos de hule, van a durar 2 o 3 meses, pero claro, compra 2 o 3 pares y va a estar diario. Pero en cambio, unos zapatos... Pero es diferente. Miro, vea, a mí no más que el zapato suyo. ¿Cuánto? Y no, es que todavía lo voy a palo. Entonces, el cuero en ese... En ese sentido, muy importante. Bueno, digamos, don Antonio, que usted debe tener anécdotas que se le hayan quedado. Lo que hace que empezó con usted, digamos, con esta labor. Que dice, hombre, esto me marcó, digamos. Esto me enorgullece de haberlo hecho, me enorgullece y lo sigo haciendo. Una piel, ya empezando a trabajar, ya empezando de cuenta mía. Y ¿cómo le parece que me vino una piel de barcina? Bonita. Barcina, sí. Y yo dije... En ese tiempo yo estaba comprando las pieles, pues que yo siempre compro al bulto. Se estaban comprando a 15 mil pesos frescas. Casi por lo regular, la piel va un poquito más de la mitad de lo que uno compra. O sea que la piel me quedaba valiendo por 50 mil pesos. Yo la curtí de eso, bonita, hermosa. Y me llamó la para Medellín a ver qué tal, a ver cómo. En Medellín ya, cuando me vieron, se enamoraron de ella. Entonces yo, 50 mil pesos, no, ya le embaré 30 mil pesos. Y de una. Bueno, yo, que cuando de pronto al rato, llegó un señor y me dijo, oiga, hombre, ¿gustó el huevo usted? ¿Por qué? Dije, no, pues que esa piel, ¿cuánto valió esa piel? 100 mil pesos. Pero, ¿cómo así? Bueno, a los 15 días volví a Medellín y ya me dijo el señor, esa piel... Que se fue para una peletería donde hicieron 2 amarros, que quedaron 1.500.000. Mire cuánto. Pero todos van ganando. Todos van ganando. Ese es el negocio. ¿Qué dije yo? Después que yo coma, que el día que se engorde. Sí, claro, claro, así es. El día que se engorde ya. Claro. Ah, no, pero qué bueno. Don Antonio, de todas maneras, es de agradecerle a usted por... A usted también. Por su espacio, por compartir con nosotros toda esta historia. La verdad es que es de admirar este trabajo, conservarlo todavía artesanalmente. A pesar de que mucha gente, pues, no falta el escrúpulo, la gente. Así es. Llega a una parte así y mirar una cosa ya... Oh, entonces yo digo, pues... No es mortecina porque estamos progresando, volviendo mortecina a progresarla. Sí, a que no, que ya,
que no. Bueno, don Antonio, darle las gracias a usted, a Sebastián Vanegas, a Héctor Otálora, a todo el equipo del canal de Mundo Más, a todas las directivas de, que nos permiten llegar, estar y mostrar a través de toda esta parte técnica estos programas, mostrar, digamos, toda esta producción, que esto es un equipo. La verdad es que todo el equipo, la parte administrativa, la parte técnica, la parte de producción, muchas gracias por todo este aporte. Hasta una próxima oportunidad en nuestro programa Trochas y Senderos. Donde hay trochas y senderos, hay historias. Gracias a usted, don Rodrigo.